Ola, bons días. Hoxe está con nós Samuel Ramos, o pai dun compañeiro noso de 3 anos, Mateo. O alumnado de sexto, queremos darte as gracias por axudarnos no noso proxecto de meteoroloxía elaborando este anemómetro. A ver, elaborando este anemómetro. Tamén lle queremos dar as gracias a Mateo. E como non, queremos darte as gracias a ti por deixar de traballar e estar aquí con nos. Moitas gracias. Nada, hombre. É un placer. Primera pregunta. ¿Podrías explicarnos cómo fixeches para elaborar o anemómetro? Sí, sin problema. Mira, vamos a ver. El anemómetro se realizó, es todo material reciclado. Vale, eso es lo primero. Mira, como veis aquí hay 3 tapones de una botella de zumo, normales. Se podría haber utilizado una bola de ping-pong, partida a la mitad. O se podría haber utilizado, por ejemplo, un huevo Kinder. Vale, de esos de plástico. A mayores se utilizó un disco, un CD. Este plástico de aquí era de un CD. Un CD de música, un DVD. Vale, también pues de esos viejos que tenemos por casa, que no valen para nada. Vale, pues al final el disco evidentemente era redondo y se le dio la forma de 3 puntas para poder colocar cada uno de los tapones encima. Vale. Después, el tercer componente, y quizás el más complicado, es esta parte de aquí, que es un rodamiento. Vale, no sé si sabéis lo que es un rodamiento, pero bueno, es un elemento mecánico que lo que ayuda es a que un eje gire con mayor facilidad, ¿vale? Este rodamiento tiene como unas bolas interiores que lo que hace es que gire con facilidad, ¿vale? Este rodamiento es lo más complicado porque os digo, esto salió de un componente de un ordenador, que es un disco duro. Que, bueno, no sé si sabéis lo que es un disco duro, pero bueno, es un componente de almacenamiento de información, ¿vale? Pues este disco duro, a su vez, tiene un disco sobre el cual se graba información. Para grabar la información, igual que hace un disco de música o un CD, lo que hace es girar, ¿vale? Pues entonces tiene que tener este giro muy suave para que el disco duro funcione bien. Vale, entonces hubo que desmontar el disco duro y llegar a este rodamiento. Si tuviera aquí un disco duro, pues os podría decir exactamente dónde va, pero bueno. Bueno, no, creo caso. No. Vale, entonces, una vez que teníamos lo que son los vasos donde, o los recipientes donde va a impactar el aire, el soporte, que es el CD, el rodamiento sobre el cual vamos a poner todo el sistema para que gire, y a su vez un eje, un mástil. El mástil al final es un tubo de aluminio, de fontanería, también reciclado, y un tubo de PVC, de electricidad, reciclado. Y al final, pues bueno, lo que hice fue ensamblar el rodamiento sobre el mástil, a su vez sobre el rodamiento, el CD cortado con las 3 puntas, y después pegar y atornillar las tapas de los botes de zumo. Y bueno, pues en principio, pues esto es un poco, ya ves, con sus tornillos, y bueno, tiene algo de complejidad, pero bueno, ya ves que es material reciclado y que no tiene nada, coste cero, y ya veis que funciona muy bien. Incluso se le podría poner algún sistema para que midiera la velocidad, por ejemplo, con un sistema parecido al de los cuentakilómetros de las bicicletas. Sabéis que en la rueda lleva un sistema que hace que cuente las vueltas que da la rueda y con su otra forma en velocidad. Pues esto se podría hacer bien. Vale. Y pues, no sé, si tenéis alguna pregunta. Sí, no hay más preguntas por ahí, ¿no? ¿Pensaste en hacerlo de otro tipo de material? Sí, es lo que os decía al principio. Las cuencas estas donde impacta el aire, estuve barajando de hacerlas, por ejemplo, con una bola de ping-pong partida a la mitad. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, al final, con un huevo Kinder, que tiene Mateo un montón de ellos, lo que pasa que, bueno, al final, pues, lo que pensé, lo que mejor se me puso para colocarlo, fueron los tapones de la botella de zumo. ¿Vale? Y en principio también pensé en hacer lo que es la base esta triangular del CD con madera. Pero bueno, al final esto era lo más sencillo porque ya veis que esta circunferencia me sirvió para alinear el rodamiento. Vale, para que fuera alineado, para que no quedara desplazado y quedara lo más compensado posible. A ver, siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿En qué me ayudó? Hombre, Mateo me ayudó básicamente en aguantarme las herramientas porque, vamos a ver, lo que sí que os quiero decir es que el tema del corte del CD se realizó con un cúter. Vale, hay que hacerlo con cuidado porque es una herramienta que corta mucho y es bastante complicado de cortar. Lo intenté cortar con unas tijeras, pero me rompía. Entonces tuve que coger otro CD. Entonces me ayudó
sobre todo en, estuvo conmigo viendo cómo desmontaba. Cuando desmonto el disco duro, pues también necesito destornilladores, ¿vale? Y en algún momento un alicate para romper algunas piezas. Entonces, sí que cabe decir que a lo mejor pues es algo complicada la elaboración desde el punto de vista de las herramientas que utilizas. Vale, pero bueno. Es decir, estuvo conmigo, ¿verdad? Mateo, ¿a ti te gustó ayudar a tu padre? Le da vergüenza, pero seguro que le gustó, ¿a que sí? ¿Verdad? Cotaladro, cuento, ¿verdad? Siguiente pregunta, venga. ¿Tardaste mucho tiempo? Pues esto lo hicimos un domingo a la mañana, ¿verdad, Mateo? Más o menos. Desde las 9 de la mañana hasta las 12, así. 3 horas o así, más o menos. Bueno, previamente recopilamos el material. Recopilamos el material el día anterior y bueno, pero 3 horitas por ahí. ¿Qué piensas de que en este colegio los niños de la clase de sexto estemos participando en un proyecto de meteorología? Que tengamos la caseta meteorológica, que tengamos la temperatura todos los días, la pluviosidad. Perfecto, me parece perfecto. Son las iniciativas que te ayuden a conocer, a adquirir nuevos conocimientos, me parece fantástico. Es decir, tú puedes estudiarlo, verlo en un libro, pero realmente esto es lo que te va a decir, esto es un anemómetro. Tú puedes estudiar en un libro con un anemómetro, es un elemento de medida de la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que realmente te va a ayudar a que tú te quedes para siempre de lo que es un anemómetro. Y evidentemente Mateo es muy pequeño, pero si fuera a lo mejor de vuestra edad y me pudiera ayudar algo más, pues seguramente que toda la vida se acordaría de lo que es un anemómetro y no se olvidaría nunca más. Entonces yo creo que todo lo que sea práctica, pues es muy importante. ¿Por qué hiciste un anemómetro y no una pelota? Pues vamos a ver, porque hice un anemómetro y no la veleta. La idea era complicarlo un poco más y hacer el anemómetro con la veleta. Ah. Pero bueno, ahí ya me pilló el tiempo, es decir, cuando dejo las cosas para última hora, lo dejé para el fin de semana antes del plazo que bueno, me habíais comentado un poco en la nota que diste a Mateo, y entonces pues al final me quedé solo con la parte del anemómetro. Pero la idea era que fuera anemómetro y veleta. Pero fue por cuestión de tiempo, ¿eh? Porque después ya, cuando intentas hacer las cosas a última hora, vas mal. Entonces pues me quedé pues el anemómetro. Lo que tenía más a mano, pues ese fue un poco el motivo. ¿Había alguna más? Sí. ¿Y te gusta la meteorología? Sí. La verdad es que mis estudios, bueno, yo soy ingeniero técnico, mis estudios estuvieron relacionados en la facultad con la meteorología, en algunos casos, en algún proyecto en el que participé. Lo que pasa es que por cuestiones profesionales, pues al final la vida pues te hace trabajar un poco de lo que vas encontrando, y mi dedicación actual no está relacionada con la meteorología, pero sí, siempre me gustó. Incluso participé en proyectos de meteorología en el hospital. Qué pena no saberlo antes, casi nos ayudaba más. Pero bueno, fueron cosas puntuales. ¿A que sí? Recogida de datos, y, pero bueno. Ah, bueno, eso también lo hacen ellos, claro. Pero bueno. ¿Hiciste otro campeonato de meteorología? No. Pero bueno, si necesitáis ayuda en algo, pues no tendría problema ninguno en... Bueno, hicieron los de quinto, hicimos un pluviómetro muy casero, le ayudaron a hacer ellos a los de quinto, un pluviómetro muy casero, porque allí tenemos el otro, pero bueno, ahora ya no nos va a dar tiempo a hacer más cosas. Pues esto es del resto del colegio, otros compañeros que fueron trayendo distintas cosas, distintas objetas, distintos polinillos. Hasta el viento con Dios lo vamos a sacar a ver cómo... Vale. A ver, ahora ya casi como queda poco tiempo de curso, ya casi estamos acabando el proyecto, ¿a que sí? A ver, ¿qué nos falta entonces? Bueno, ahora vamos a colocar en nuestra caseta el anemómetro. Vale, pues vamos para allá a colocarla. Vamos a colocarlo. Espera, ¿qué vamos a colocarlo allí? Por ayudarnos con este trabajo. Nada, pues de nada, y para mí es un placer. Porque además quiero decir que hace pues 20 años yo he estado donde estáis ahora vosotros, porque yo estudié en este colegio. Y pues nada, pues encantado, de verdad, de colaborar, y cualquier cosilla que pueda ayudaros, pues que sepáis que no hay problema ninguno. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?
Sí. ¿Y ahora? Sí. Un aplauso para Mateo. Mira, mira. Venga, para Mateo. Muy bien, Mateo.